Así es, buenos días. Bueno, la verdad que esto era un compromiso que habíamos asumido, formalizamos con la Comisión Sanmartiniana una propuesta de revalorización del Monumento de los Siete Sables, además de, obviamente, su revalorización histórica, todo lo que significa un armado en formato de plazoleta del encuentro de la Avenida Cibeli y Avenida Santa Fe. Nosotros estamos trabajando, haciendo los trabajos del municipio, que obviamente significan todo el tema de la albañilería, para poder recuperar el monumento, aggiornarlo, y bueno, con la propuesta que trajo la Comisión Sanmartiniana, que la va a contar Miguel Cové, Jorge Panfili, que son parte de esta comisión. Además le incorporamos, gracias a una gestión de un emprendedor eterno de nuestra ciudad, que es Pescovich, que obviamente nos va a hacer un mástil de casi 20 metros de altura para poder tener una bandera argentina en el ingreso a la ciudad, como es esta avenida Santa Fe, y obviamente las letras identificatorias que hablan de el nombre de la ciudad de Venado Tuerto. Letras similares a las que están en Plaza San Martín. Exactamente, era un compromiso que nosotros lo habíamos ya diseñado en su oportunidad, que bueno, vamos haciéndolo de etapa. Y bueno, además incorporamos los pinos históricos del tema sanmartiniano, vamos a mantener bancos, vamos a hacer una veredita, seguramente tendrá un lugar de estacionamiento, tiene un tótem que dice cuna de la marcha San Lorenzo. Digo, son elementos que hacen a que este espacio tenga la valorización tanto histórica como también de plazoleta en el encuentro de estas dos avenidas. Miguel, bueno, tiene características especiales, digamos, ahora van a estar todos los granaderos en figura, ¿no? En esa forma. En figura, sí, este monumento ideado y realizado en el 2004, veíamos desde la Asociación Sanmartiniana que había que jerarquizarlo un poco más, darle un carácter más distintivo. Le arrimamos la propuesta al arquitecto Massiori, que fue muy bien recibida, uh-huh. Y la verdad que hemos trabajado muy bien, y vamos a llegar, en vez de que sean los siete sables, van a ser ahora las siete figuras de los granaderos, esos granaderos que acompañaron a San Martín en toda su epopeya sanmartiniana y en libertar toda América, que cuando regresa San Martín, que regresan sus restos, esos siete son los únicos que lo acompañaron en toda la campaña y estaban vivos y le hicieron los honores, y es por eso también que se conmemora donde están los restos de San Martín, en la Iglesia Catedral de Buenos Aires, son siete los guardias que están permanentes. Uh-huh. Tiene un significado muy fuerte para todos nosotros, y creo que esta propuesta que le acercamos a Darío, que él la aceptó pero rapidísimo y le puso una impronta que seguramente vamos a disfrutar todo ahora en más, nos va a llenar de orgullo, porque a veces pasaba desapercibido de la manera que estaba, y creemos que ahora no va a pasar desapercibido y vamos a tener un real homenaje a estos siete granaderos que cumplieron por la patria y por toda Latinoamérica. Miguel, ¿van a ser similares a esto, a lo que tenés al lado? Van a ser similares a esto. Esto es el fondo, va a ser el frente, que es este, va a ser de un oxidato, es algo, de alguna manera eso lo impulsó Darío, que es algo moderno, es algo actual, progresista, y creo que de esa manera va a estar acorde con el siglo XXI, ¿no? Gracias. Bueno, por nada a ustedes, gracias a ustedes.